Buenas tardes a todos, bienvenidos al Zoológico de Cali. Estamos en vivo y en directo desde el hábitat de los venados de cola blanca, una especie de venado que habita en todo el continente americano, desde Norteamérica hasta nuestras tierras colombianas. Es una especie preciosísima y hoy estaremos con Jorge Sánchez y Diana Buitrago, quienes son el jefe de comportamiento y la veterinaria del Zoológico de Cali, y vamos a estar haciendo una actividad increíble con estos animales. Lo principal es que van a hacer una revisión médica de todo el cuerpo de estos animales, pero utilizando condicionamiento con refuerzo positivo, con premios, mejor dicho, ustedes se van a dar cuenta de todas las cosas increíbles que se hacen en el zoológico en bienestar animal. Lo mejor de todo es que ustedes van a poder estar interactuando a través de nuestro chat directo en la transmisión en Facebook Live o en YouTube. Nuestra cuenta en YouTube es @zoocalitv y en Facebook @zoológicodecali. Así que puedes vernos en cualquiera de las dos plataformas y hacernos todas las preguntas que quieras para poderlas responder en vivo y en directo. Vamos en este momento a tratar de mostrarles un poco lo que está pasando, porque nuestro venado está feliz, está encantadísimo, pero con una de las cámaras que tenemos puestas dentro del hábitat. Entonces voy a moverme un minuto para poder hacer giro de esta cámara y mostrarles lo que está pasando en este momento con nuestro venado, que miren, de hecho vino aquí directamente, la cámara iba a ir a él y él vino acá. Bueno, Dianita, ¿cómo estás? Vamos a darle un saludito a todas las personas que están aquí. Yo voy a estar aquí súper conectada con ellos para responder las preguntas. Claro. Y voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que les vas a revisar? ¿Y por qué este método, digamos, de medicina como mucho más tranquilo, no invasivo? ¿Y cuál es el propósito de esto? Vale. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hacer un examen físico completo de ellos utilizando el condicionamiento, porque digamos que con ellos, todos ellos fueron criados a mano, entonces tenemos esta facilidad. Esto nos maneja, nos ayuda mucho en el manejo, porque nos ahorramos una anestesia, que como claro, todos sabemos, es un procedimiento que puede ser riesgoso, invasivo, tanto para ellos como para nosotros, es mucho más invasivo. Y de esta forma podemos hacer un buen examen con ellos, mira que tienen muy buen manejo. Y eso es algo que no es muy común en esta especie. Exacto, porque es una especie mucho muy más nerviosa. Ajá, que genera más problemas, digamos, a la hora de manejar. Vamos a darle unos saluditos a algunas personas que están aquí saludándonos en YouTube. Tenemos a Antarian Emirem, que nos saluda desde Bogotá, a Miguel Cardoso desde Cali. También tenemos a alguien que nos ve desde Bogotá, que es Karen Jerez Díaz, y a Dora Giraldo desde Cali. Un besito y gracias por conectarse con nosotros. En Facebook tenemos a Sandra Penilla, a Angie Gamboa, que nos saluda desde Jamundí, y nos están viendo desde Ecuador. Olga Rendón, un saludito para ti. Bueno, ahora sí, Dianita, vamos a hablar con Jorge. Jorge, ven, que tú eres una pieza fundamental en este equipo, y me gustaría que nos contaras un poquito cómo funciona el proceso de condicionamiento para llegar a este tipo de comportamientos y conductas que facilitan el manejo. Hola Susi, hola Doug, hola a todos, muchas gracias por estar acá. Sí, bueno, realmente la historia de los venados en este caso surge en condicionamiento desde que son pequeños, desde que son bebés. Hay algo que nosotros le llamamos tocar con sentido, y es que cuando los bebés nacen, damos las recomendaciones puntuales y muy importantes acerca de tocar a los animales por todas partes. Por todo su cuerpo. Sí, todas las personas quieren tocar los animales comúnmente, ¿cierto? Comúnmente pasa eso. Entonces les decimos, bueno, lo puedes tocar, pero ahora vamos a hacerlo con sentido. Con un propósito, no es simplemente acariciarlo y ya, sino que tenga un propósito médico o de cuidado de bienestar. Total, entonces le decimos, toque los ojos. ¿Para qué? Porque a futuro le podemos aplicar goticas en los ojos por alguna razón. Toquen las orejas, porque a futuro vamos a revisar las orejas por algo que pase, una garrapata, yo qué sé, poderla quitar. Acá comúnmente no pasa eso, pero entonces también le decimos, toquen el lomo, la parte de arriba del cuerpo. ¿Para qué? Precisamente en el caso que veamos algún parásito externo, se le puede aplicar una medicación. Alguna herida. Alguna herida, como dice la doc. Tocar los miembros, las paticas, las manitos, ¿para qué? Para corte de pezuñas, limar pezuñas, para inyección. Con grata sorpresa decimos que
la DOC precisamente acá, en procesos médicos que hemos realizado con los venados, ha aplicado inyección así. Así. O sea, el animal está acá, y ni se da cuenta. Llega, toca la pierna. Como una picadurita. Exacto. Y el animal ni se dio cuenta. Entonces, eso me parece muy, muy tranquilo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir para poder enfocar con la otra cámara y para dejarlos concentrar a ustedes con su trabajo, para que empiecen a hacer el procedimiento y además para poder estar aquí súper atenta a lo que nos pregunten en redes sociales. Entonces me voy a salir de cámara, pero ustedes sigan aquí trabajando. Dale. Okay, entonces vas reforzando mientras yo estoy. Mira, mamacita. Bueno, aquí estamos viendo cómo la doctora Diana está justamente haciendo una inspección con todo el cuerpo de nuestro venado. Está haciéndole revisión de sus orejas, cuello, le toca todo el cuerpo. Digamos que en esta inspección táctil, Diana, ¿qué es lo que tú estás buscando específicamente, por ejemplo, en las orejitas? Pues revisando orejas estoy viendo, aparte de que no haya ninguna lesión o parásitos también, que no vaya a tener cerumen o alguna descarga, pues que sea anormal, que podría ser un signo de alguna afección o pues una infección. Y vemos que pues nuestro venado es bastante curioso y además de estar en este examen médico también necesita inspeccionar todo. Inspeccionando todo el terreno. Ve, muñeca. Es importante para nosotros que el animal esté muy tranquilo todo el tiempo, ¿cierto? Eso es bien, bien importante. Ajá. Jorge, ¿qué es lo que tú cargas ahí en ese baldecito plateado que tienes ahí? Ok, comúnmente le decimos que cargamos el refuerzo, ¿cierto? Bueno, técnicamente se llama refuerzo. Ajá. ¿Y qué es el refuerzo? Pues es lo que más le gusta a los animales. Puede ser comida o puede ser esencias también. Entonces acá puedo traer una telita con esencia en el caso que le guste, alguna plantita en particular, algún jugo. A veces también le gustan litio. Aprovechamos el litio para dar alguna medicación o para enseñar a dar alguna medicación también. Bueno, tengo una pregunta de Liz Reyes en Facebook. Ella nos está preguntando, pues no nada relacionado específicamente con los venados, pero sí, ¿cuándo podemos abrir las puertas al público? Bueno, efectivamente, pues estamos cumpliendo pues el decreto del municipio, que es el toque de queda hasta el domingo a las 5 de la mañana. Eso quiere decir que este domingo 2 de mayo podrán venir a visitarnos para ver nuestros venaditos y todos los animales del zoológico. En Facebook también nos pregunta Nancy Escalante, aproximadamente cuánto pueden correr los venados, supongo que en velocidad, y cómo evaden a sus predadores en la naturaleza. Hasta 50 kilómetros por hora. ¡Wow! Rapidísimo. Sí, son muy hábiles. ¿Y eso? ¿Y cómo van a los depredadores? Una, si ven el color que tienen, es un color que les permite fácilmente camuflarse con el ambiente. Ajá. Con los pastos altos, los matorrales donde viven. Entonces, básicamente eso, el color. Sí, otra, aquí si vemos ese pelaje. Al ser rápidos y saltarines, pues van a tratar de evadir al depredador con estos saltos y estos movimientos rápidos. También es que son muy fuertes. Las pezuñas que tienen les sirve para puntear. Y como son como puntuditas, pueden hacer mucho daño. Inclusive hasta un depredador, esa es la forma. ¿Qué más? Pues principalmente eso. Bueno, algo particular es que cuando corren, levantan la cola. Y la parte de abajo de la cola es blanca, de ahí deriva su nombre, venados de cola. Venado de cola blanca, claro, esa es como una señal de alarma que ellos tienen, sí, para anunciar que hay peligros, ¿no? Al resto, como levantar un banderín de alarma a toda la manada. Y resoplan muy fuerte, mira, ahí te está, es muy curioso, afortunadamente, ver esto en un venado es muy difícil. No, pues esta cercanía, miren, él está feliz aquí con la cámara. Bueno, tenemos más preguntas, vámonos a YouTube. Sandra Suárez nos pregunta, ¿cuánto puede vivir un venado? Bajo cuidado humano la expectativa de vida es un poco más larga, pues por lo que nosotros acá probemos cuidado, no tienen predadores naturales y
Más o menos reportes de entre 10 y 15 años, pero hay animales que bajo cuidado humano han llegado a vivir hasta 25 años más o menos. Claro, porque tienen como libre, todo lo que necesitan, ¿no? En vida libre eso se disminuye mucho por alguna herida que se infecta, por depredadores, por porque no cacería, tienen disponibilidad de alimentos, porque, ajá, claro, no tienen una veterinaria que los atienda como tú. Sí, bueno, entonces... Por aquí Sofía Cárdenas, también en YouTube, que está viéndonos desde Cali, un saludito para Sofi. Pregunta, ¿en qué lugares de Colombia viven estos animales? ¿Se podrían ver aquí en las cercanías de Cali? Hacia las partes altas, sí. Como farallones. ¿Como farallones, sí, o qué? Sí, ¿cierto? Yo creería que sí, sí, pues... Hacia la parte de la montaña. Sí, como toda la parte, como hacia más o menos el norte del país, es como la mayor distribución de la especie acá. Exacto, y pueden estar desde alturas bajas, casi al nivel del mar, y hasta los páramos. Principalmente se encuentran los páramos. Tienen una distribución súper amplia, no solamente, digamos, en términos como de relieve y ecosistema, sino también territoriales, ¿no? Desde el norte de Estados de Norteamérica hasta el sur de Sudamérica, ¿no? Todo el continente. Bueno, vamos a ver qué más preguntas tenemos. Haider Cernahome nos pregunta, ¿cuántos kilogramos comen al día los venados? Una pregunta acorchadora. Sí. Miren la cara de Jorge, quedó corchado. Sí, pregunta acorchadora. Por acá está el coordinador, seguramente nos va a ayudar con esa. Vamos a ver, ajá. Lo que pasa es que acá tenemos un grupo de 8 individuos. Claro, y varía. Total, pero pensando en lo que pesan, que pueden llegar a pesar hasta 50 kilos, unos 48 kilos, son como 7 kilos aproximadamente. Unos 7 kilos aproximadamente, nos dice el coordinador. Entre todos. Para todos. Para todos. Lo que sí les damos a libertad es el forraje. Ok. Mucho pasto, muchas ramitas. Este sí, comúnmente no sé. Bueno, ahí vemos. A libertad, pero también en nutrición se determina cuánto deben darle. Vemos que la doctora está intentando auscultar. Sí, pero está interesante la cámara que. Pero ella, que el venado está interesado en lo que está pasando en esta transmisión. Y en todas las personas que están conectadas, me ayudas a reforzarlo. Quiero contarles que acaba de desconectar el micrófono, pero ya, creo que ya lo tenemos nuevamente. Bueno, vamos a ver qué más preguntas tenemos por acá. Vámonos a... A YouTube. Dice, el Parmeferdi... Perdón si lo leí mal, pero está un poco difícil de leer tu nickname. Nos pregunta, George, ¿a todos los venados les salen cuernos? Los machos. ¿Quieres responderla mejor o...? Sí, si quieres. ¿Sí? Digamos, en esta especie en particular, quienes tienen astas, como se llaman en esta especie, son los machos. Los machos son quienes presentan astas, las hembras no. Ajá. Y aquí estamos viendo una hembra. Esta es una hembra, sí. Además, porque a los machos se les ve, así no tengan las astas, se les alcanza a ver una marca en su cabecita, en donde deben salir, ¿no? Ahorita sí, estaba viendo unas. Se hacen como unos remolinitos. De pelitos. Ajá, sí, y estas crecen, en esta especie crecen es en época reproductiva. Cuando se acerca la época reproductiva, crecen las astas y es... entre mayor el macho, más grandes van a ser las astas. Y cuando toda esta época termina, pues ya todo un proceso mediado por hormonas, las astas se caen. Ellos mudan las astas. Y en la siguiente época reproductiva vuelven y salen. Crecen. Ah, en ellos no es permanente, digamos. No, en esta especie no. Hay un cambio, pero siempre coincide con la época reproductiva. Sí. Bueno, vamos a ver qué más preguntas. Por aquí tengo una pregunta de Sandra Liliana Penilla en Facebook. Nos pregunta cuántas crías pueden tener y si ellos se independizan o viven siempre con la familia. Normalmente la hembra tiene entre una y dos crías. Ajá. Que son pues como lo normal. La gestación dura más o menos un periodo de 6 meses y medio. Y cuando ya tienen aproximadamente 2 años, ya pierden, pues como se independizan y ya no están bajo el cuidado de la madre.
Ok, pero ¿se quedan dentro de la misma manada o ya se van a formar otro grupo? ¿Son solitarios? Pues ellos son más bien solitarios. Y los machos son polígamos, o sea, se aparean con varias hembras entonces se van durante a buscar todas sus novias por sí. ahí. O sea que si uno llega a ver un grupo de venados, lo más probable es que estemos viendo una mamá con crías. Sí, es lo más probable. Sin embargo, pues cuando ellos recién nacen, ellos a las pocas horas ya ellos pueden ponerse, ya ellos pueden ponerse de pie. Ajá. Pero mientras la mamá se está alimentando, ellos están escondidos en matorrales. Por eso ellos son súper, cuando se echan y quedan como aplanaditos, sí, se camuflan súper bien. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Se camuflan muy bien con la vegetación. Ah, ok. Y de hecho, eso es un comportamiento muy curioso. Vamos a ver que por aquí está, estoy rodeada de venados y por eso no se los puedo mostrar porque están despegados a la cámara. Uno de los comportamientos de cuidado de las crías es justamente sí. ese, ¿no? Que dejan a los bebés camuflados, incluso lejos de ella. Sí. Y uno creería pues que no, es abandono o algo así, pero no, es parte de la estrategia para que ellos claro, sobrevivan. Claro, porque ¿no? están más seguros. Ellos tienen como un llamado especial para la madre. Y ya ellos, pues ella atiende a ese llamado y solamente pues va para alimentarlo y ella sigue, porque si ya están los dos pues son mucho más vulnerables porque de esa forma la madre puede estar alerta a posibles predadores. Claro, bueno, vamos a ver qué otra pregunta por aquí. Nos está saludando la familia Ríos Aristizábal desde Cali, dice nos encanta este programa, ay nos encanta que nos estén viendo y que estén teniendo una experiencia diferente hoy en Toqueque aquí en Cali. José Daniel Díaz pregunta, ¿no se les infectan las patitas como al ganado cuando se mantiene mucho tiempo en suelos húmedos? Gracias a Dios, no, eso es un poquito diferente y digamos que en algunos lugares de su distribución, el suelo es un poquito pantanoso, sobre todo los que están en páramos y en lugares más altos. Ah, ok, o sea que ellos están adaptados a terrenos húmedos. Sí. Sin embargo, para la tranquilidad de nuestro compañero que nos hace esta pregunta, vamos a ver, estoy tratando de ubicar. Lo otro es que digamos acá, como tenemos temporada de lluvia y temporada seca, no todo el tiempo está como mojado las pezuñas. No, además que es parte como del trabajo que se hace de cuidado y revisión permanente que hacen aquí sí. con los animales, de poder sí. revisar que no tengan ninguna lesión o una infección o que haya ya demasiada humedad, ¿verdad? Voy a mostrarles. Claro, no, y lo que nos facilita el tener un buen manejo con los animales es eso, poder estar más pendientes y cercanos con ellos de poder atenderlos lo más pronto posible. Bueno, vamos a ver qué más preguntas por aquí tengo. José Daniel también nos pregunta, está súper activo, ¿tienen depredadores naturales? ¿Cuáles serían esos depredadores? Depende más que todo de como de la ubicación, pero por lo general pues ya serían animales grandes, felinos, pues jaguar, puma sí. y pues el ser humano nosotros. Que no puede faltar. Y bueno, y además porque no solamente porque pueden haber cacería, digamos, por parte de humanos, sino por la destrucción del hábitat. Sí, en este ¿no? momento la pérdida de territorio, la pérdida del hábitat es una amenaza importante para la mayoría de las especies. Bueno, vamos a ver qué más preguntas tengo por aquí. Luz Dari Navarro nos pregunta, es una pregunta bien curiosa, ¿cómo es la textura? Ahí se me está yendo la cámara, perdón. ¿Cómo es la textura de su pelaje? ¿Suave, áspera? ¿Tiene alguna función específica? Es muy suave. Sí, es súper suave. Es suavecito. Más que... no, hay algunas especies que sí como que mudan, hacen cambio de pelaje según la temporada. Uh-huh. Este no es el caso de ellos, ellos mudan su pelo pues normal, como cualquier mamífero. Sí. Pero más que todo el color es para camuflarse. Uh-huh. Bueno, y de pronto no sé si...
Luz Dari no es, nos escuchó cuando contamos un poco respecto al color de la cola. Cuando ellos levantan la cola, en la parte de abajo es blanca, justamente por eso se llama venado de cola blanca. Y su función es básicamente alertar al resto del grupo, a otros venados, sobre alguna amenaza que haya por ahí. Es como un banderín de alerta. Bueno, vamos a ver por acá. Sofía Cárdenas en YouTube nos pregunta, ¿cómo controlan el que nazcan o no nuevos bebitos de venados? Bueno, en este momento, pues, esa es una hembra, ese es un macho, como hablamos ahorita que los machos tienen astas. Este grupo es todo familia, entonces los machos que tenemos no están operados, están castrados, no se pueden reproducir. Ajá. Por eso tampoco les van a crecer las astas, ajá, porque ya se castran cuando están más o menos a los 3 meses, que sería la edad justo antes de que ellos ya empiecen a desarrollarlas. Y eso sucedió porque todos son un grupo familiar, son hermanitos. Todos son de un grupo familiar. Uh-huh. Sí, son o hermanos o primos. Bueno, aquí vemos que ella está feliz comiéndose su premio. Diana, ¿cómo has encontrado en este examen, que no ha sido tan fácil porque están muy curiosas con la cámara? Sí, no ha sido fácil. Pero, ¿cómo has encontrado a este paciente? Cuéntanos, pues, danos tu dictamen médico. Sí, pues, así me parece que tiene buena condición corporal. El pelaje se ve bien, está en muda. Ella está mudando en este momento su pelito. Se va cayendo el pelaje. Sí, está muy bien, no tiene heridas. A la palpación no presenta ninguna molestia o incomodidad que pueda indicarnos que algo esté pasando a nivel del sistema digestivo. Uh-huh. La auscultación no la pude hacer porque no le gustó. Nos toca trabajar más esa parte. Pero pues no se ve como que tuviese problemas respiratorios, no tiene secreciones, su respiración es normal, no se escucha como más aumentada de lo normal. Ajá. Los ojos están bonitos, no tienen tampoco descargas ni lesiones aparentes, igual sus oídos. ¿Eso quiere decir que tenemos una paciente aparentemente sana? Aparentemente sana. Nos falta claro, un par hay de otros cositas. Exámenes que se ya les más hacen, especializados. Que son especializados y que evalúan otras cosas que a simple vista no se ven. Como sangre, por lo menos esto que parece no tener utilidad. Ajá. Es un tubito de PVC que nosotros utilizamos. Les mostramos a ellos y hacemos como presión en ciertos lugares, uh-huh, tratando de sensibilizar y que se acostumbren en caso de que necesitemos hacer una ecografía, como lo hicimos en alguna ocasión con la nutria, y pues tenemos animales a los que hemos logrado hacer ecografía así. Pero es un proceso de acostumbrarlos. Sí. ¿Y ella cómo reacciona a este? Pues ahorita estímulo, lo que estaba viendo está muy bien. Ajá. Sí, o sea, del no tiene ninguna reacción negativa. Mira que está bien, está tranquila. Por aquí serían como sus riñones. Cuando se toma la ecografía, ¿es en esa zona del cuerpo que se le hace? Sí, se evalúan, se evalúan riñones, hígado, vejiga, todos los órganos, casi todos los órganos se pueden evaluar por ecografía. Uh-huh. Y lo que hacemos es eso, hacer un poquito más de presión en los lugares que serían necesarios poner el transductor del ecógrafo para el examen. Ok. Bueno, miren, ahí se alcanza a ver la colita que les contábamos, que es blanquita por debajo. Vamos a ver por aquí a nuestro macho. Este macho tiene una particularidad y es que tiene un mechoncito blanco en su cabeza. Sí, él es lo más lindo. Único en él, ¿no? Allá vemos a nuestro pasante. Tenemos, bueno, para los estudiantes de biología y veterinaria, aquí hay prácticas, entonces imagínense lo increíble que sería poder aprender y poner en práctica su formación en un lugar tan único como este. Mariana Isabel Muñoz Navarro nos pregunta en YouTube, ¿cuál es el nombre de la especie de los venados que estamos viendo aquí en el Zoológico de Cali? Pues nombre común, pues venado de cola blanca. Ajá. Y su nombre científico es Odocoileus virginianus. Odocoileus virginianus. Bueno, estamos viendo allá que nuestra hembra está alimentándose de un forraje que hay allí. Eso también es parte como de los procesos de bienestar que se dan con estos animales, ¿no? Poderles dar forraje. Sí, es parte vital de la alimentación, porque como ellos son
Ellos forrajean naturalmente, se pasan mucho tiempo buscando forraje. Ajá. Entonces, aparte de la dieta que tiene concentrado y otros ítems que utilizamos para suplir eso, tratamos de darles o de ofertarles constantemente forraje para que tengan este comportamiento, aparte que nutricionalmente y por bienestar es además necesario, es vital necesario para ellos. Ellos hacen eso todo el tiempo, ¿no? Buscar forraje. Sí. Alexandra Duque en Facebook nos pregunta, ¿cuántas horas pueden dormir? ¿Son animales activos o perezosos? Yo creo que poco en vida silvestre poco pueden llegar a dormir y descansar, ¿no? Sí, les toca estar un poco más alerta. Sin embargo, acá vemos que la mayor parte de la actividad es como o en la mañana, sí, o ya al final del día, tipo 5 de la tarde, uno los ya ve un poquito más activos, como más exploradores. Bueno, hoy están, sobre todo el macho está súper activo. Sí. Nos hemos salvado varias veces de que se coma la cámara. Mentira. Está muy, muy intrigado por esos objetos en su hábitat. Ahí vemos a nuestro practicante, ahí vemos a Cristian. Un saludito, Cristian, a la cámara. Él es el coordinador de esta área. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. En YouTube nos pregunta el Parameferdi, ¿cuánto tiempo dura el embarazo y cuántas crías puede tener por parto? Dura aproximadamente 6 meses y medio. Ajá. Y por lo general es 1 o 2 crías por parto. Por parto. Aquí casi siempre han sido como ese número, ¿no? Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Y Isabel Patiño, de 6 años, en YouTube nos pregunta, ¿por qué vive en los páramos? Pues todas las especies tienen, no tengo una respuesta puntual. Ajá. Pero todas las especies tienen, sí, como su rango de distribución, y dentro de ese rango de distribución cumplen unas funciones a su ecosistema. Uh-huh. Sí, digamos, empezando tal vez por una es, son alimento para animales más grandes, carnívoros. Ajá. Hacen parte de la cadena alimenticia, sí. Y también al consumir los diferentes forrajes de pastos y diferentes arbustos, uh-huh, ayudan como a controlar que todo esté en equilibrio, que ninguna especie tenga más, como que sea más abundante que otra, porque al haber alguna especie que sea más abundante que otra de manera no natural, va a romper ese equilibrio. Claro, mejor dicho, todas las especies tienen una función dentro del ecosistema, muy importante, sí, dentro de los ecosistemas. Por aquí Juan Pablo Posada en Facebook nos pregunta, ¿qué tan buenos saltarines son? Muy, muy buenos. De hecho, la foto que utilizamos en la promo de hoy es una foto de uno de ellos saltando. Son muy buenos saltadores, ¿no? Sí. Pero entonces nos hace una pregunta que yo creo que puede que nos vaya a corchar, pero no sé, vamos a ver. ¿Aproximadamente qué altura pueden alcanzar con un salto? Pues hasta 2 metros de altura, pudiendo ser un poco más. Pero hasta 2 metros de altura. Hasta 2 sí. metros de altura, con posibilidades de superar el récord. Sí. Sí. ¿En qué casos ellos saltan? ¿Por qué lo harían o cuál es el motivo que los llevaría a saltar? Pues sería por huir. Ajá. De algún depredador. O en caso de enfrentamiento, de enfrentamiento con otro, pues de pronto como machos en época de apareamiento. De apareamiento. También algún susto, hay que estén en algún lugar, se asusten y tengan una barrera alta, la saltarían sin ningún inconveniente. Bueno, por aquí tenemos un saludito de Luisa del Basto, que nos envía saludos y dice que hola, nos extraña mucho. Lu, hola. Bueno, Luisa hace parte del equipo de Bienestar Animal y por estos días anda en casa por recuperación de una cirugía que tuvo, y también la extrañamos mucho, mucho, sí, mucho. Lu. Bueno, por aquí tengo una pregunta súper buena, que me encanta que hagan este tipo de preguntas para nosotros enseñarles a la gente por qué la fauna silvestre no es mascota. Sofía nos pregunta, ¿puedo tener un venadito de estos en una finca?
La respuesta es, vamos a decirle los tres al mismo tiempo. Uno, dos, tres. ¡No! No. Sí, bueno, realmente, aunque en este caso se vean animales muy tranquilos, realmente son animales herbívoros, son animales nerviosos, son animales que están preparados para huir, golpear, morder, entonces pueden hacer mucho daño. ¿Cierto? Uh-huh. Acá, gracias al entrenamiento, al cuidado que hace el cuidador de la zona, vamos a saludarlo, Franklin. Hola, Franklin. Bueno, Iván. Hacen un muy buen trabajo, están muy pendientes de los animales, de que su comportamiento esté bien, de que tengan enriquecimiento, de que tengan entrenamiento, una buena nutrición. Entonces todo eso hace parte de lo que necesitan los animales. Uh-huh. Si lo llevamos a una finca, pues está un poco como limitado a lo que hay en la finca y sí, lo que le podemos dar. Y en ocasiones le damos comida que nosotros también comemos. Entonces no van a estar bien nutridos, es un animal que a futuro pues puede estar muy flaco, va a tener muchas enfermedades y pues obviamente no va a vivir con bienestar, que es lo que queremos. No, bueno, y yo quiero agregar algo o reforzar algo, y es que aquí en el Zoológico de Cali ellos están cuidados por personal que se ha formado para cuidar fauna silvestre, médicos veterinarios, biólogos, zootecnistas, una cantidad de personas que garantizan el bienestar de los animales. Y además, estos venaditos que vemos aquí tienen este comportamiento tan tranquilo, tan cercano, porque ellos nacieron aquí en el Zoológico de Cali y desde muy pequeñitos han sido entrenados para que puedan tener este manejo. Entonces, pues no es que sea una especie domesticable o domable, sino que tiene un manejo especial aquí en el Zoológico de Cali. Vamos a ver por aquí qué más preguntas. Una pregunta muy curiosa. ¿Esta es la misma especie de Bambi? Pregunta Olga Gómez. Así es. Sí. Ay, se asustó. Vamos a ver. ¿Alguien te está persiguiendo, Doc? Sí. Ahí vemos. Mira, pipí. Hola. Es la misma especie de Bambi y, de hecho, hay algo muy particular que me gustaría que les contáramos, y es por qué los bebés tienen las manchitas, porque miren que adultos no las tienen, pero las crías, al igual que Bambi, tienen manchitas por todo su cuerpo, ¿no? Así es, resulta que muchos animales cuando son bebés nacen con unas manchas en su cuerpo. Resulta que esas manchas, estábamos hablando ahora del color que tenían y se camuflaban muy bien en el ambiente, esas manchas les sirve para eso, para ocultarse extremadamente bien y los depredadores no los puedan encontrar pues en el ambiente. Ok, bueno, yo creo que estamos llegando ya a la media hora de nuestro live aquí en Tardes de Toque Queda. Nosotros y todo el equipo de Bienestar Animal pues hacemos parte de las excepciones del toque de queda, por supuesto, porque tenemos la responsabilidad de garantizar el bienestar de más de 2.500 animales que habitan aquí en el Zoológico de Cali. Por supuesto, para nosotros es nuestra prioridad. Así el zoológico esté cerrado, no tengamos visitantes en estos días de toque de queda, pues por supuesto debemos garantizar el cuidado, la alimentación, la medicina y todos estos animales. Y pues dado que no estamos con las puertas abiertas hoy, mañana ni el sábado, pues quisimos compartir con ustedes a través de estas transmisiones lo que sucede aquí en vivo y en directo. Mañana vamos a estar a las 3 de la tarde también con una cita al doctor, pero mañana va a ser con nuestro doctor Mario Alves, que es el médico veterinario de medicina preventiva, y vamos a estar haciéndole un examen completo a nuestro perezoso bebé. Así que prepárense a las 3 de la tarde, guarden una nota, pongan una alarma para que no se pierdan esto, porque además ver un perezoso así cerquita, viéndolo cómo lo examinan, cómo les hacen toda la revisión, pues no es algo que se vea todos los días. Y pues además pueden aprender mucho de una especie que está muy amenazada en nuestro país. Nos vemos entonces a las 3 mañana por Facebook y por YouTube. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales
sociales, arroba zoológico de Cali en YouTube, en Socal, arroba Socali TV. Muchísimas gracias, Dianita, Jorge, a todo el equipo de Bienestar Animal, a Esteban, a Cristian, que estuvieron aquí súper pendientes de todo el equipo de transmisión y de que esta actividad pudiera salir. Y pues además estamos felices porque nuestros venados están en muy buena condición, ¿no, Diana? Así es. Muchas gracias y nos vemos mañana. Nos despedimos aquí con este par de bellezas. Chao a todos. Chao a todos. Gracias por vernos.